Bienvenidos y bienvenidas familia de Mindalia, estamos en otro directo más, o como suelo decir, porque creo de verdad que no me equivoco a la hora de decirlo, estamos en otro directazo, además con nuestro queridísimo super especialista, ya sé que hay gente por aquí esperando para, que nos, para poder contactar con, con él, pero antes de que le, le presentemos, si es que es necesario, porque en realidad yo creo que aquí ya en Mindalia es más que conocido, Sí que quiero recordaros varias cositas. Os recuerdo primero de todo que este especial que estamos viviendo se llama es el de encuentro entre almas o de almas. Eh, hmm, seguro que tiene que ver encuentro con almas. No sabemos la preposición. Luego me, me aseguro por si acaso. Pero ya saben que son dos días llenos de directos. Que por cierto estos directos quedan después en diferido para que lo puedan volver a ver tanto en YouTube como poder escucharlo en mi radio voz y además recordaros también que estamos retransmitiendo desde la multiplataforma que también quedará después, o sea perdón que si quieren más información para poder ver eh, sobre estos estos congresos, estos especiales pueden encontrarlo en mindalacongresos.com nada más, mi nombre es Mari Mellizo el equipo de Mindalia siempre presente y como ya saben tenemos a nuestro queridísimo Alberto López que nos va a traer el tema de el karma y los pactos de alma. Alberto es canalizador y lector de registros acásicos formado en distintas terapias de sanación. Autor de dos libros, realiza consultas y talleres presenciales y online. Colabora con distintos medios audiovisuales. Y le tenemos aquí al otro lado y le vamos a dar un súper saludo, no caluroso, porque yo creo que también debe de estar pasando calor, sino más bien un saludo fresquito. ¿Cómo estás, Alberto? <laughs> Hola, Mani. Estoy encantado de estar de nuevo con vosotros y encantado de volver a estar contigo, que hace mucho que no nos veíamos. Gracias. Gracias por todo el cariño que siempre me entregas. Muchas gracias. Este es uno de los buenos reencuentros ¿no? entre almas, eh, como el especial dice. Así que, nada, Alberto, yo estoy aquí contigo y lo primero que te quiero preguntar es que nos introduzcas en el tema. Introduce un poco en este tema porque ya estás poniendo palabras importantes, por un lado karma, por otro estás poniendo pacto de alma. A ver qué, qué está pasando aquí. Cuéntanos un poco y luego a ver si, si yo puedo profundizar contigo. Ah, y perdón, antes de que empieces, os recuerdo varias cosas. Eso sí, perdón. ¿eh? El botón de super chat para poder realizar donaciones, muy importante en YouTube. Y también eh, las preguntas para que luego Alberto nos las pueda contestar, eh, escribiendo nombre, país y pregunta en concreto. Y con esto, adelante, Alberto. Muchas sí, gracias, Mani. Yo lo primero que quiero hacer es pararme a reflexionar sobre el concepto de karma. Porque el karma es una palabra que a veces da casi hasta miedo. Parece que es una mezcla entre castigo, penitencia, juicio. Yo quiero darle un enfoque mucho más positivo. El karma es la consecuencia, no la consecuencia de mis actos ni de mis pensamientos, la consecuencia de lo que soy. ¿Por qué? Lo quiero explicar de la siguiente manera. Nosotros somos energía, energía encarnada, pero energía. Y tenemos lo que podríamos llamar una estructura energética con chakras, con aura, cuando hablamos de los chakras a veces pensamos en una especie de globos de colores, algo así como unas bolitas de Navidad, ¿no? Es un concepto más profundo. Un chakra es un vórtice energético, como, algo así como el motor de una avión a Inspira aire, expulsa aire, pues nosotros a través de nuestros chakras inspiramos energía, lo que llamaríamos ese océano de energía en el que nos estamos integrando constantemente, el akasa, inspiramos y expulsamos. El chakra inspira energía del universo, la gestiona, la distribuye y expira. ¿Qué es el karma? El karma es la consecuencia de la energía que yo exhalo, que yo expiro, lo que yo proyecto en el universo, en mis pensamientos, en mis palabras, en mis acciones, en mis omisiones, lo que yo soy, mi vibración. Pero es una consecuencia carente de juicio. No es que haya, por decirlo así, un juicio y un castigo. Es simplemente la consecuencia de lo que estoy sembrando. Y el karma para mí tiene un componente muy positivo, porque el karma es un maestro. El karma está en mi camino para ayudarme a aprender. ¿Y aprender qué? A aprender a amar. Simplemente, el karma es un maestro que nos enseña a amar. ¿Qué ocurre? Hay dos justicias en la vida. Para mí al menos hay dos justicias. La retributiva es la, la justicia humana. Yo entrego 100 euros a un banco y en teoría, solo en teoría, me deberían devolver 100 euros más los intereses. En la realidad me van a quitar dinero, pero bueno, en eso no quiero entrar. Si yo cometo un delito, robo el coche a Mani, la justicia retributiva es que pasaré X tiempo en prisión. Esa es la justicia de los humanos. Pero el karma se rige por la justicia evolutiva. Te doy lo que necesitas vivir para aprender. Si yo quiero liberarme del karma, no tengo por qué vivir lo que yo he hecho al otro. No tengo por qué experimentar algo así como un ciclo constante de castigo. Tengo que aprender a amar. El alma encarna para aprender, para evolucionar, para en esta dimensión concreta aprender a reencontrarse con su naturaleza. Y la naturaleza del alma es el amor. A lo largo de las reencarnaciones yo voy rodeándome de prejuicios, de miedos, de expectativas. Pues el camino de la reencarnación es liberarme de toda esa capa para reencontrarme con el amor que yo soy. Y en ese camino de reencuentro, que es la reencarnación, el karma es una señal, un maestro, que me va diciendo, mira, con lo que has sembrado, esto es lo que vas a cosechar. ¿Y qué hace el alma? Aprender. Yo quiero hoy centrarme en quitar esa capa de miedo del concepto de karma. El karma es un amigo y un maestro, que me da aquello que yo necesito para aprender. No tiene por qué ser una repetición, insisto en esto. Siempre pensamos, bueno, si yo doy, permitiendo el ejemplo, un empujón a Mani, el karma me va a devolver el empujón, con los intereses en función del tiempo. Si son seis meses, un empujón y medio. Si son seis años, una paliza. No. El karma me va a dar aquello que yo necesito para evolucionar. Puede ser un empujón o puede ser la oportunidad de ayudar más adelante a Man o a una tercera persona. Los pactos de alma son las oportunidades que las almas trazan, que las almas se dan a sí mismas para aprender, para evolucionar, para vivir distintos roles. Yo que en una vida pasada fui, y es solo un ejemplo, el agresor, hoy soy el agredido, pero no como venganza ni como castigo, para darme la posibilidad de aprender, de reflexionar, de hacer un ejercicio de introspección y de determinar cuál es la forma más adecuada de comportarme conmigo mismo y con el otro. Para disolver el karma tengo que aprender a amarme. Yo no puedo amar al otro si no me amo a mí mismo. Y ese primer paso es imprescindible. Si aprendo a amarme, estoy capacitándome para amar al otro, para amar a la unidad. ¿Y qué ocurre cuando yo me amo? Que cambia mi vibración, lo que yo proyecto a través de mis chakras, a través de mi aura al universo, ya ha cambiado. Cuando yo soy agresivo con Mani, y espero que no le importa que le ponga de ejemplo, lo que estoy haciendo siempre es actuar desde carencias. Actúo desde el miedo, desde inseguridades, desde una serie de carencias mías que proyecto en él. Mani es mi espejo. Pues, ¿qué hace el universo? Hacerme reflexionar sobre el espejo. Y desde esa reflexión sobre el espejo, reflexionar sobre mí mismo, el origen. Porque el origen siempre soy yo. Si quiero liberarme del karma, tengo que aprender a amar. Y los pactos de alma son la oportunidad de completar aprendizajes. Yo que en otra vida fui el primo, el hermano o el sobrino de, por ejemplo, Mani, hoy me reencuentro con él. Insisto, no para ser castigado, para tener una oportunidad para la evolución. El karma es una de las grandes herramientas de aprendizaje. Eso es el karma. Y los pactos del alma se irricen muchas veces por lo que llamaríamos lecciones pendientes. La oportunidad de liberar karma, de aprender a amar los unos a los otros, de aprender a amarme a mí mismo. Gracias. Qué, qué bueno, Alberto. Mira, de hecho, eh, creo que hay una de las cosas en las que podríamos profundizar. Eh, no sin antes, por ejemplo. Eh, darte las gracias por esta aclaración ¿no? con el tema del karma, como tú has dicho, quitar toda la parte, toda la morralla, todo, todo el apartado de miedo, de, de culpa, y entender ese mecanismo del karma. Que por cierto, por aquí han dicho pobre mani, ¿no? Cuando querías ahí hacer, darme el, el empujoncito. <laughs> eh, pero vamos a profundizar en esto, entonces, por ejemplo, ya empiezo, empiezo a ver que empiezan a entrar también preguntas también interesantes. Entonces... Eh, eh, ¿Con la familia cercana que tenemos, así nuclear, tenemos pactos siempre? Siempre. La familia es uno de los escenarios más complejos para nuestra evolución y siempre responde a pactos que las almas han trazado antes de encarnar. Y en esos pactos nos reencontramos. Y en ese reencuentro nuestra relación viene muy marcada por lo que hemos vivido juntos en otras encarnaciones. La familia es un escenario de aprendizaje muy intenso y siempre son reencuentros muy profundos. Y además en esos reencuentros aparecen figuras como por ejemplo los juramentos. Juro proteger a mi hijo, juro serte fiel, juro amarte. Y esos juramentos en cierta forma hablan mucho del karma. ¿Por qué? Porque son juramentos que me limitan. Solo voy a ser feliz si estoy contigo como pareja. Voy a protegerte por encima de todas las circunstancias. Voy a sacrificarme por mi hijo pase lo que pase. Ese tipo de juramentos me limitan. Y uno de los aprendizajes que tengo que tener es la libertad. Yo tengo que ser un ser libre. Entonces el karma, en este caso, sería el peso específico de un juramento que me limita. Y aprender a liberarme del karma sería aprender a romper ese juramento, trasgrediéndolo. Por ejemplo, si yo en una vida pasada era una madre muy protectora y juré que por encima de todo voy a cuidar de mis hijos, que me voy a sacrificar, que voy a sacrificar mi salud, que voy a sacrificar mi felicidad. El karma puede ser entendido en esta vida como aprender a amarme, a respetarme y a poner límites en mi relación con mis hijos. Y en esta vida a lo mejor tengo un hijo que es una persona que vive el papel de víctima y yo vivo el papel de salvadora. Y en esa codependencia tenemos que aprender los dos. Y yo tengo que poner límites a ese hijo que a lo mejor me manipula o me, me, me chantajea emocionalmente. Es decir, el karma no es solo un castigo directo, es también el escenario idóneo para aprender. Por ejemplo, a poner límites. A lo mejor tú y en otra vida éramos pareja y nos hemos jurado amor eterno. Y en esta vida tú estás felizmente casado y yo estoy suspirando por ti. Pues mi karma no es que yo tenga que vivir el castigo de estar solo, es que tengo que aprender a romper un juramento que hoy no tiene ya sentido. Tengo que aprender a ser libre para poder evolucionar. Eso es también karma. Aprender a romper juramentos que me atan. Una mochila pesada. Me tengo que quitar la mochila para realizar mi camino con sencillez. Cuando yo me voy liberando del karma, aprendiendo a amarme y aprendiendo a amar a la unidad, mi camino se vuelve mucho más fluido. Los retos parece que son más sencillos. Incluso parece que la vida me va ayudando de una manera constante. ¿Por qué? Estoy aprendiendo. Y como estoy en el camino correcto, cada vez es más sencillo. Cuando el camino es muy cuesta arriba. Muchas veces es una señal de no seas tan tozudo, mira a ver en qué dirección vas, que no es la adecuada. Tenemos que estar atentos a las señales del universo en ese sentido, porque nos hablan de cómo el karma está apareciendo en nuestra vida. Así que atentos a esas señales. Qué bueno esto, Alberto. ¿eh? Mira, ¿sabes qué estaba pensando? Porque por un lado, tú corrígeme, ¿vale? Hay como... Es como si todas las piezas de todo lo que hemos vivido de pronto estuviera aquí, ¿no? Eso por un lado. Como si fuese, como no hace falta irse muy lejos, ¿no? Como para poder liberar ese karma o romper esos juramentos. Eso por un lado. Pero entrando en esto, me surge preguntarte, por ejemplo, peleas que podemos tener, que a lo mejor se están repitiendo con nuestra pareja. Eh, ¿Es necesario que pasemos por esas experiencias para que podamos liberarlas? ¿Y si es necesario llevar a cabo eh, cambios concretos o son solo como a nivel de la mente? Es necesario pasar por esas experiencias, pero es necesario cambiar mi actitud ante ellas. Si yo tengo una pareja y estoy todo el día discutiendo con esa pareja, no se trata de que discutamos hasta que pasen 100 años. Se trata de que me replantee por qué estoy con esta persona, para qué y qué patrones me están haciendo vivir esas discusiones. Y a lo mejor lo que tengo que hacer es darme derecho a vivir el conflicto, darme derecho a decir no a esta relación, a ponerle un punto final. Los actos concretos son importantísimos para liberarme del karma. ¿Por qué? Porque yo, en un acto concreto, me estoy implicando. Energéticamente me estoy posicionando. Es un acto de poder. Como me amo, como me apruebo, te digo que no. Y te marco un límite, porque si no marco límites estás ofendiéndome, por ejemplo. Pues eso es un acto de poder, es un acto de implicación y es un acto que tiene una gran connotación a la hora de liberarme el karma. Un acto de ayuda puede ser también una forma de liberar el karma, pero siempre son actos concretos. No vale con una idea general, por llamarlo así, porque esa idea general muchas veces, aunque sea un gran principio o una gran teoría, en el detalle concreto se disuelve tengo que estar bien arraigado a esta practicidad, a esta realidad y convertir la idea genérica en el detalle concreto. En ese convertir el conocimiento teórico en algo práctico es donde está la sabiduría. La sabiduría es concretar es convertir el conocimiento teórico en acciones prácticas, porque además tiene otra otra relación, la relación con la palabra valor. En la vida muchas veces para sanar el karma tengo que hacer cosas que me dan miedo. Tengo que ser capaz de poner límites. Tengo que ser capaz de gestionar de forma sana un conflicto con un familiar. Tengo que ser capaz de romper los principios de un clan. Pues eso también es sanar. Para liberarme el karma, a lo mejor tengo que decir que no a mi padre. Decir que no a la carrera que le ha elegido para mí o decir que no a la pareja que mi madre considera que es la adecuada. Es decir, la obediencia muchas veces es una forma de continuar viviendo un karma obedezco al clan, obedezco sus estereotipos y lo único que estoy haciendo es perpetuar mi karma. Y la sanación es me amo. Y como me amo, pongo un límite a mi clan. No, yo estoy enamorado de esta persona, aunque para ti no sea la adecuada, yo voy a mantener una relación con ella. Y ahí estoy sanando el karma. El karma no es la sanación a través de la obediencia, a través de lo que diga mi padre, lo que diga mi madre, yo me sacrifico. No, es por decirlo así, ejercitar un acto de reflexión. Yo amo a esta persona de verdad, pues si sí amo a esta persona de verdad, me doy derecho a decir que no al clan. Y ahí estoy sanando karma. Muchas veces el karma está basado en una obediencia en la que renuncio a mi verdadero camino. Yo me he enamorado de ti, pero como tú, por tu género, por tu raza, por tu nacionalidad, por tu estatus socioeconómico, no le gustas a mi clan, ¿qué hago yo? Renuncio a ti y me caso con una persona por la que no siento nada. Pues esa obediencia no me libera del karma, perpetúa el karma. Y la sanación va a venir derecho de amarme. Como me amo, mantengo la relación que es adecuada para mí y me doy derecho a decir a mi padre, a mi madre, a quien sea, no. Y me doy derecho a romper todas las cadenas del clan. Sanar el karma tiene mucho que ver con liberarme de estereotipos, liberarme de prejuicios y liberarme del peso del clan. Desde la esclavitud, por decirlo así, no voy a liberarme del karma. Es muy importante que no pensemos que el karma se sana desde la obediencia ciega. Si me sacrifico por mi clan, estoy sanando karma. No. Estás viviendo un papel de martirio. El mártir que por el clan renuncia al verdadero amor. Pues ese papel de mártir no es un papel sanador. Es un papel que perpetúa tu karma. El karma es un aprendizaje, no es un castigo. Si lo veo como castigo, renuncio a la persona que quiero a la carrera que de verdad me interesa y al trabajo que me gusta, para ser obediente con respecto a mi padre. Y estoy pensando que de alguna manera ahí se disuelve el karma, porque me estoy sacrificando, estoy siendo el mártir. No, me amo. Y como me amo, te pongo límites y no renuncio a mi carrera, a mi trabajo o a mi pareja. Aprender a amar. Y para aprender a amar hay que ser libre. Tengo que liberarme de las cadenas de los estereotipos de la sociedad o de los prejuicios de un clan. El universo es un puzzle muy coherente, muy sabio, pero a veces lo vemos con una dinámica un poco tergiversada. Lo veo desde el papel de mártir o desde el papel de víctima y ahí me autoengaño. Pues tengo que ser sabio y verlo con una mirada muy limpia. Y una de las cosas de las que tengo que liberarme es ese karma entendido como penitencia o como sacrificio para que alguien me quiera. Fíjate, el karma a veces es eso. Si me sacrifico me libero del karma y Dios, la divinidad, quien sea, está contento conmigo. No, aprender a amarte. No se trata de ser el mártir, no se trata de ser el salvador de los demás que son pobres víctimas. Aprender a amarte. Y desde el amor creo relaciones de amor, no de codependencia. Y el karma no es el, la llave para que algún tipo de Dios me quiera o me deje de querer. No es eso. No es eso, es un maestro. Y el maestro lo que quiere es que yo sea libre, yo me ame y yo sea pleno. El karma no significa voy a vivir pobre, que así en esta pobreza económica y en este martirio constante libero karma. El karma no está reñido con la abundancia económica, no está reñido con la plenitud. Es más, si quiero liberar el karma, me aprendo a amar. Y si me aprendo a amar, el único amor auténtico es el amor abundante. Ese amor en el que yo soy muy pobre y no puedo pagar el alquiler y no puedo hacer frente a mis facturas, eso no es verdadero amor. El único amor real, el único amor sincero, es el amor abundante, que es el amor del universo. Son mis prejuicios, mis limitaciones, las que me impiden aceptar ese amor abundante. Yo no acepto la abundancia porque si me sacrifico, si soy el mártir que vive con muy poquito, sufriendo para pagar el alquiler, me libero del karma de otras vidas y Dios o quien sea, me querrá y me aceptará. No. Me permito vivir la abundancia del universo porque yo soy amor, el universo es amor. Y el único amor posible auténtico es el amor abundante. Y en ese aprendizaje me estoy liberando del karma. En el martirio estoy perpetuando el karma. Por eso es tan importante la visión que tenemos del karma. Wow, qué bueno, ¿eh? Mucha, mucha información muy buena, ¿eh? Alberto. Mira, eh... mm... Por poner un poco como en contexto todo esto que estás diciendo, porque siento que, como dices tú además, el tema concreto, la práctica concreta, de alguna forma como ayuda en este proceso de liberar karma, es muy importante, me surge preguntarte, es decir, el miedo entonces a lo... miedo que tenemos a nuestras... o lo que sea, es, es, podríamos decir que es un poco como nuestra brújula para poder entrar y poder ahí liberar karma o pactos o juramentos? Mira, yo como brújula utilizaría una pregunta. ¿Desde dónde estoy actuando? Si te digo algo, o si actúo con mi, con mi mujer o con mi padre, ¿desde dónde actúo? Si actúo desde el amor, estoy liberando karma. Si actúo desde el miedo, estoy perpetuándolo. Tan sencillo como eso. Si yo, por ejemplo, ayudo a una persona, pero la ayudo porque pienso que si no la ayudo Dios me va a castigar o que voy a generar karma, estoy actuando desde el miedo eso me esclaviza. Si ayudo a una persona porque realmente quiero ayudarla, porque creo que es lo adecuado, que es lo justo, eso es actuar desde el amor. Y eso libera. Libera cadenas. Ya no es que libere karma, es que libera las cadenas. Pues al final, ¿desde dónde estamos actuando? Cuando yo hago algo, ¿por qué lo hago? ¿Para quedar bien, para poner una foto en Instagram o porque de verdad nace de mi corazón? Pues es, para poner una foto en Instagram, no voy a liberar karma. Pero sí si es porque nace de mi corazón, ahí sí. Si yo me sacrifico por ti, pero lo hago un poco con la intención, por llamarlo así, de más adelante chantajearte y echarte la cara y fíjate lo que hice por ti y lo que me sacrifiqué y lo que cuidé por ti, eso no va a librarme del karma, me va a crear más karma, porque estoy actuando desde el miedo y desde la intención de chantajearte emocionalmente algún día. Si te cuido porque te quiero y estoy dispuesto a ese cuidado. Porque eres una persona a la que amo profundamente, eso libera karma. ¿Desde dónde actúo? Mira, no se puede engañar al karma. Yo te puedo engañar a ti, puedo poner una foto muy bonita en Instagram o decir algo muy bonito, pero la energía no engaña. Engañan mis palabras, engañan mi lenguaje corporal hasta cierto punto, pero la energía que yo emito no engaña. Por eso es tan difícil engañar, por ejemplo, a una persona intuitiva. Yo te estoy diciendo algo. Y tú intuitivamente sabes, no, Alberto me está engañando. Pues el karma es lo que yo proyecto de verdad. La energía, la vibración, lo que yo soy proyectado. De ahí nace el karma. La consecuencia no de lo que yo te digo, que puede ser una mentira, la consecuencia de lo que yo emito. Por eso no puedo plantearme, voy a engañar al karma. Actúo desde el amor, libero karma. Actúo desde el miedo, me encadeno aún más. Actuad siempre desde el amor. Siempre. Y a veces actuar desde el amor supone vivir conflictos o romper estereotipos o ser, por decirlo así, la oveja negra. El que actúa de una manera un poco rara, si me permites la expresión, y nadie me entiende. Pues eso es liberar karma. Seguir mi propio camino, el camino mío individual, no el estereotipo de la sociedad. Eso es liberar karma. Y eso a veces me hace ser, entre comillas, la oveja negra. Actuar desde el amor. Eso es liberar karma actuar desde el miedo, perpetuarlo. Tan sencillo como eso. ¿Desde dónde actuamos? Qué bueno, qué bueno, qué profundo y a la vez qué, qué sencillo, pero qué complicado también lo hacemos nosotros muchas veces. Alberto, vamos a hacer una cosa. Ya que estamos llegando justo a este momento de, del directo, veo que cada vez hay más preguntas. Muchas preguntas, están entrando. A ver si podemos contestar las máximas posibles. Antes de eso, y antes de preguntarte a ti una cosa, quiero pasar un pequeño vídeo del próximo congreso que tendremos. Os recuerdo a la audiencia: sigue todavía el botón de superchat para poder realizar donaciones. Y ahora volvemos contigo, Alberto, y con la audiencia para seguir profundizando en este tema. Muchas gracias. En un mundo acelerado, repleto de responsabilidades laborales y familiares, ¿cómo mantener la calma necesaria para alcanzar un estado de paz y tranquilidad? Descúbrelo en nuestro próximo congreso Alcanza tu Paz Interior. Durante los días 14, 15 y 16 de septiembre de 2022, especialistas de todo el mundo compartirán contigo las claves para conseguir el equilibrio y bienestar que tanto necesitas. Para más información, entra en www.mindaliacongresos.com, escribe un correo electrónico a congresos.mindalia.com o un mensaje de WhatsApp al más 34 670 41 59 22. Muy bien, estamos aquí de nuevo con nuestro queridísimo Alberto López. Os recuerdo ya de paso también que tienen los enlaces de Alberto para poder contactar con él o para cualquier otro tipo de consulta en la descripción del vídeo de YouTube. Ahora, Alberto, vamos allá con la primera pregunta de todas. Mira, nos escribe Selly Marisela desde YouTube y te pregunta... ¡Ay no, perdón! Perdón, antes de que pase... Antes de que pasemos a las preguntas, eh, háblanos de tus consultas privadas. Esa es lo que ya, la pregunta que yo te quería hacer, que es parte de las preguntas. Háblanos de tus consultas privadas y luego ya sí que pasamos con las preguntas de la audiencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Mani. Yo soy canalizador y lector de registros acásicos. ¿Qué hago en una consulta? Nada. Dejo que hagan a través mío. Una canalización o una lectura de registros acásicos nos da la posibilidad de conectar con una fuente de sabiduría que trasciende al ego. Y en esa conexión aparecen las razones, las raíces auténticas de lo que estoy viviendo. Pactos de vidas pasadas, a lo mejor experiencias de la infancia, lo que sea en cada caso. Y junto con esa información teórica aparecen siempre herramientas prácticas. Porque al final una canalización tiene que ser una herramienta para sanar mi vida. No para reflexionar o debatir, para sanarla para que mi mañana sea mejor que mi hoy. En una canalización puedo tener una visión profunda de lo que estoy experimentando, una visión completa, una visión coherente, un porqué y un para qué verdadero. Eso es lo que encontramos en una canalización o en una lectura de registros acásicos. Gracias, Mani. Gracias, Alberto. Qué interesante, ¿eh? la verdad. Muy bien, entonces ahora sí que sí, vamos con la primera pregunta. Y como te decía, Sely Marisela desde YouTube te pregunta. ¿Qué karma tiene una persona que es rechazada y continúa? ¿Cómo quitar el, el karma de la soltería en las personas? Una pregunta muy interesante. En muchas ocasiones el concepto de soltería, en el sentido de que yo no puedo crear una pareja estable, no sé por qué cuando me enamoro de alguien es siempre una persona con pareja o que me rechaza, muchas veces viene de experiencias de vidas pasadas unidas a juramentos. Por ejemplo, a lo mejor en una vida pasada yo he sido miembro de una orden religiosa. Y he jurado votos de pobreza, obediencia y castidad. Yo he jurado ser casto, no crear familia ni tener pareja, para ganarme el amor de mi Dios. Ese juramento, si no se rompe, hace que después, en, en una vida futura, por llamarlo así, me autosabotee. Me enamore de personas que no me hacen caso, de personas con pareja. Viva humores, amores utópicos, pero que no se concretan en nada. Pues esa es una de las grandes eh, fuentes de esa experiencia. Otra de las fuentes que puede haber son, a lo mejor, lo que llamaríamos carencias de amor propio. Personas que piensan que no se merecen el amor, personas que piensan que no soy digna de vivir el amor. Pero mira, hay una cosa que sí quisiera reflexionar. Siempre esa connotación negativa de karma. ¿Qué karma tengo que me impide vivir una experiencia de amor pleno? Y después de ese planteamiento viene otro. Algo habré hecho para merecerme esta situación. Algo habré hecho malo para que yo ahora no tenga una pareja. Eso hay que cambiarlo. No podemos partir de un principio de que yo no tengo una pareja a la que aspiro, pero es que encima me siento culpable porque no tengo esa pareja. La idea de karma como castigo siempre, siempre acarrea mucha culpa y esa culpa me produce mucho sufrimiento. Si yo no tengo pareja será por algo y hay que aprender y sanar, pero no culpabilizarme. No pensar que es que en otra vida fui malo o en otra vida hice o dejé de hacer y por eso ahora me castigan con esta especie de soltería en la que no estoy a gusto. Pues no. Y por otra parte, aquí también quiero decir algo. Siempre pensamos que sanar esa situación de soledad es tener una pareja. Ojo, muchas veces la sanación es soy soltero y soy feliz. No vamos a caer en el estereotipo de que todos los casados son felices y todos los solteros están, por decirlo así, sufriendo vamos a evitar ese tipo de estereotipos, pero sobre todo evitemos la culpa. Si yo quiero tener pareja, quiero sentirme amado y no tengo esa pareja, empeoro la situación en el momento que pienso que es porque en otra vida hice algo mal, por eso me están castigando. No. No, 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 no. Esa correlación de karma, castigo, karma, culpa hay que romperla. Hay que romperla. Gracias. Bueno, Alberto, ¿eh? estaba pensando justo en el ejemplo contrario, ¿no? Estaba pensando, si en esta vida tienes muchos amantes, muchas parejas, entonces va a ser que en la anterior lo has hecho genial, ¿no? <laughs> y tampoco. Poco mal y tampoco. Muy bien. Bueno, eh, qué bien tener también estos momentos ¿eh? de, de, de comedia para también poder entenderlo, que siempre sirva como para mayor comprensión. Alberto, venga, seguimos con más preguntas. Vamos a ver, por ejemplo, aquí Evelyn García desde Venezuela y desde YouTube te pregunta me fascina este tema y los, y los invitados en tu caso de lujísimo ¿cómo saber cuáles son los pactos de los pactos que traemos? Es una gran pregunta ¿cómo reconocer pactos? Primero, son relaciones muy intensas, por ejemplo, yo estoy muy enamorado de una persona, segundo son relaciones que no son plenas, yo estoy muy enamorado de una persona, pero esa persona es mala conmigo, a lo mejor tiene pareja, a lo mejor no me corresponde. Me lleva al sufrimiento. Toda esa experiencia intensa que no es plena, me lleva a sufrir. Al mismo tiempo no encuentro una forma de sanarla. No es algo que digas, bueno, ya está, pero ahora reseteo, por decirlo así, y cambio. No, 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 yo sigo atado. Es una ecuación de mi libertad. Por mucho que quiero cambiar, no consigo cambiarlo. Pues ahí tienes ya muchas pistas para empezar a identificar esas relaciones. Todas las relaciones intensas proceden de pactos. Las relaciones de mucho sufrimiento, especialmente. Las relaciones en las que no hay plenitud, muchos juramentos que me siguen atando. Por supuesto, también vienen de relaciones sanas, vienen de pactos, perdón, relaciones sanas, pero cuando son juramentos de amor o juramentos de fidelidad, muchas veces se trasladan a eso. Siento algo muy intenso por ti, no es una relación plena y estoy sufriendo. Y además no consigo... Por decirlo así, escapar de esta circunstancia concreta. Con estas características puedes ya intuir mucho acerca de las relaciones que mantienes. Gracias, Evelyn. Qué bueno, ¿eh? qué, buenos, qué buenos tips, por decirlo así, de este, esta manera de poder explorar nuestros pactos. Vamos, Alberto, muchas gracias, con más preguntas. Mira, nuestra queridísima Aime Hernández, le mandamos un saludo desde México, desde YouTube, te pregunta... ¿Cuál es el pacto de alma que tengo con mi padre? Dice, de un tiempo para acá la relación no es tan buena como antes. O yo te preguntaría, ayudándonos de esta pregunta. Eh, claro, bueno, en realidad la has contestado en la anterior, pero sí, ¿cómo sería, cómo podríamos averiguar este tipo de pactos ¿no? con nuestros familiares cercanos? Los pactos de alma, por ejemplo, con las relaciones familiares, pasan por distintas etapas. Es decir, a lo mejor tú y yo tenemos una relación basada en un pacto de alma. Y hoy somos, por ejemplo, hermanos que nos llevamos muy bien, pero después podemos tener conflictos. ¿Por qué? Por tu propio crecimiento, por ejemplo. ¿Qué te pasa a ti con tu padre? Que tú creces. Como creces, cambia la relación con él. Esto nos cuesta a veces entenderlo. Cuando yo sano y yo evoluciono, cambia mi vibración, que de hecho es el origen de ese cambio. Eso afecta a mis espejos. Es lo que pasa muchas veces en las parejas. Nos llevamos bien y de repente, no sé por qué, nuestra relación empeora y nos separamos. Uno de los dos ha crecido. Y el espejo que tenía que mostrar ese crecimiento no evoluciona a su ritmo en su dirección. Y en cierta manera el espejo se rompe para ser sustituido quizás por otro tipo de espejo. Cuando tengo una relación familiar y nos llevamos muy bien, pero después se va estropeando, es porque yo al cambiar, al evolucionar, a lo mejor percibo cosas en la otra persona que antes no percibía. A lo mejor percibo actitudes, palabras que me faltan el respeto y yo antes no me daba cuenta. A lo mejor he aprendido a poner límites cuando antes cedía. A lo mejor ahora comprendo mejor nuestra relación y veo actitudes de codependencia cuando antes pensaba que eran actitudes de amor. Por eso puedo llevarme muy bien con una persona y en un ciclo, en un periodo, estropearse la relación. Yo he evolucionado y la otra persona sigue anclada en el ayer. Se produce un, una tirantez, por llamarlo así, y se estropea la relación. Cuando crecemos, nuestras relaciones cambian. Y eso a veces nos duele. Pero forma parte del proceso de crecimiento. Tengo que aprender a dejar partir las relaciones que mantenía en el ayer. A lo mejor no en el sentido literal de dejar que una persona se vaya de mi vida, pero sí crear una nueva relación. Sí que la relación antigua sea, por llamarlo así, una mochila cargada que nos frene. Pues una relación con un padre tiene que ir evolucionando según evoluciono yo. Yo ya no soy la niña, no soy la adolescente, ahora soy la mujer. Y en ese cambio, en ese crecimiento y madurez mío, mi padre tiene que madurar conmigo como espejo. Si no madura a mi ritmo, si no madura en mi sentido, por llamarlo así, aparecen los conflictos. Pues tengo que darme derecho a vivirlo plenamente, sin miedo y sin culpa. Date derecho a vivir un proceso de crecimiento tuyo proyectado en una relación. El pacto de almas es el mismo, pero como es un pacto que abarca muchos años, abarca también tu propio periodo de crecimiento. Gracias. Muy bien, Alberto, vamos a seguir con más preguntitas. Mira, por aquí tenemos la pregunta de Menem Mejía desde Puebla y desde Facebook, que te pregunta ¿Cómo sería, cómo poder diferenciar entre, si es necesario, soltar o tener fe? Dice, porque el corazón me dice que aún hay personas con alma buena y que la persona que quiero es lo que yo pienso. Gracias, gracias, gracias. Una pregunta. Muy buena y muy difícil de responder. Cómo saber cómo poner, cuándo poner punto y final a una relación o cuándo pelear por esa relación. Yo te diría que lo primero sería escucharme honestamente, pero esto es muy difícil porque, por ejemplo, en un enamoramiento tenemos una gran confusión de emociones. Pues lo primero es separarme emocionalmente. Entiendo que es difícil, pero es necesario. Separarme emocionalmente quiere decir cojo una distancia con las emociones para poder sentir lo que estoy viviendo en la relación. Sentir si, por ejemplo, los conflictos que tengo con esta persona son por falta de respeto o, por, o son por intereses distintos. No es lo mismo, tengo un conflicto con mi pareja porque queremos ver distintas cadenas de televisión, que tengo un conflicto con mi pareja porque me falta el respeto. Si me falta el respeto, primer punto para poner un punto final a la pareja. Segundo, yo soy capaz de verme, de imaginarme sin esa persona. Pues fíjate, si no soy capaz de imaginarme sin esa persona, si se me traga la tierra pensando que esa persona no va a estar conmigo, esa es una señal de codependencia. Yo estoy enamorado significa me amo a mí mismo y a tu lado el camino es más hermoso. Y no quiero perderte, pero si te pierdo, yo soy una persona libre, autónoma e independiente. Si voy a perderte y solo con imaginarlo ya empiezo a pensar en que me voy a suicidar, en que no voy a poder vivir sin ti, en que va a ser un desastre, eso es codependencia, no amor pues esa relación tiene que ser sanada. Una relación de codependencia hay que, hay que ponerla a un punto final. Hay que dejar partir esa relación. Y muchas veces, paradójicamente, es la que, en cierta manera, me parece más, que más me atrapa, que más me engancha. Esa es la señal de que es codependencia. Ahí hay que poner un punto final. Cuando hay amor y hay respeto, aunque tengamos un conflicto porque uno de los dos está cambiando, está evolucionando, Ahí sí puedo tener fe y puedo tener confianza y puedo luchar por la relación. Cuando decimos que hay que fluir y hablamos de las relaciones, parece que ante el menor conflicto tengo que dejarte ir. ¡Hala! Fuera que hemos discutido. No. Las cosas también hay que pelearlas, hay que implicarse, hay que posicionarse dentro de una pareja desde el amor, a mí mismo y a mi pareja. Pero si hay falta de respeto, si hay codependencia, si estoy enganchado a esa persona. Sin esa persona me parece que estoy incompleto. Sin esa persona me parece que no puedo vivir. Sin esa persona parece que soy media persona, media naranja. Ahí hay que ponerle un punto final. Es codependencia. Yo no soy una media naranja buscando otra media naranja. Yo soy una naranja completa. Y el camino es mucho más alegre, mucho más enriquecedor. Con amigos, con pareja, con una familia sana. Sí, pero el camino lo puedo realizar yo solo. Si siento que no puedo realizar el camino sin ti. Esa es una señal de que hay que poner un punto final a esa relación. Porque ahí está siendo codependiente. Qué bueno, esa Alberto. es una señal. Qué bueno, Alberto. Muchas gracias. Vamos a ver si. Bueno, una pregunta nos da tiempo. Vamos a ver si podemos con dos, pero si no, vamos con, con una preguntita. Mira, te escribe Mara Licopola y te pregunta: Yo voy por la encarnación 9. De la, por la, la encarnación 9. Y luego, después de esta encarnación, ¿a dónde voy? ¿A dónde vamos? Luego de una reencarnación hay un periodo al que algunos llaman las moradas, el bardo, en el que liberamos lo vivido hasta ahora y preparamos el futuro, por decirlo así. ¿Dónde vas a ir tú? Pues mira, si quieres que te diga la verdad, no lo sé. Y no lo sé porque. A lo mejor yo no estoy de acuerdo contigo en la información del número concreto de la encarnación en la que estás. Entonces, como hoy tendríamos una disparidad de opiniones, no tengo una información acerca de lo que va a ser tu mañana. Pero sí te digo una cosa. Lo puedes crear ya desde el amor. Cuando me preocupa lo que voy a vivir en otra encarnación, tengo una herramienta bien sencilla. Hablar, actuar, sentir, vivir desde el amor. Y ahí estoy creando la mejor de las posibles reencarnaciones futuras. Ama, ámate. Y ahí está la piedra filosofal para todo. Y además quiero hacer una reflexión rápida si me da tiempo. Uno de los conceptos más peligrosos cuando hablamos del karma es el concepto del alma gemela. ¿Por qué? Si yo pienso que eres mi alma gemela y estamos sufriendo, me estás faltando el respeto, me estás tratando mal, o es un amor imposible, pienso, eso es porque en otra vida yo fui malo. Fui malo contigo, y entonces el karma significa que yo ahora tengo que sufrir porque tú eres mi alma gemela. No. No, no, no y no. Esos conceptos para mí son erróneos. Un alma gemela no es alguien que me falte el respeto, no es alguien que no me quiere, no es alguien que no me. No lo justifiquemos porque es el karma de otra vida. Yo puedo heredar el, por decirlo así, el aprender a amar a una persona porque no supe en su momento. Puedo heredar muchas cosas, pero no puedo justificar desde el karma el que hoy una persona me trate mal. A veces decimos, es mi alma gemela, pero me desprecia o me trata mal, o no me hace ni caso. Pero es porque yo en otra vida fui malo y ahora el karma me castiga. Eso es una trampa mental. Eso no es así. Yo tengo derecho a amarme y a respetarme. Y tengo derecho a que mi pareja me ame y me respete hoy. Sin justificaciones, sin excusas, sin dinámicas mentales de que es que en otra vida yo fui y ahora el karma y... No. Ahí lo primero que tenéis que preguntaros es si realmente esta persona es mi alma gemela. Esa es la primera pregunta. Y si es mi alma gemela, ¿cómo puedo sanar? En ningún caso voy a justificar un maltrato, una falta de respeto, porque yo en otra vida se supone que hice o dejé de hacer. El karma no puede ser una excusa para justificar lo intolerable. A veces el karma se convierte en una especie de me merezco que me castiguen, me merezco ser infeliz, me merezco que mi alma gemela o mi supuesta alma gemela me trate mal. ¿Por qué? Porque yo en otra vida fui o dejé de ser. No. Aprended a amaros. Si yo me amo, si me respeto, no puedo estar en una en una situación de sufrimiento de esta manera indefinida. El karma nunca es una excusa para dejar de amarse y de respetarse. Nunca. Qué bueno, Alberto. Mira, estoy justo leyendo un comentario de una de las asistentes y pone, te amo, Alberto. Y es verdad, te amamos, Alberto. Muchísimas gracias por traernos toda esta información. Quiero pedirte ahora que nos digas tus redes sociales para que podamos seguirte eh, y que luego después nos digas una última idea brevemente para poder cerrar el directo y que te despidas de la audiencia. Muchas gracias. Podéis buscar en, en Facebook, en Instagram y en YouTube como Alberto López Canalizador. Y muy, espero que muy, muy poco en mi página web que la estamos reformando. Una última idea. El karma nunca es una excusa. Nunca es una excusa para seguir sufriendo. Nunca es una excusa para tratarme mal. Nunca es una excusa para aceptar que el otro me trate mal. Nunca es una razón para el sufrimiento. El karma es un maestro, un amigo, no una especie de verdugo. Mucho de este concepto viene heredado del concepto de pecado y penitencia de, de los judeocristianos. Vamos a ponerle un punto final. Yo no soy un pecador, yo no soy alguien que no merezca ser amado, yo no soy alguien que merezca castigo. Yo soy un alma eterna en evolución. Yo soy amor, amor abundante, amor pleno. Y el karma no es una excusa para seguir sufriendo hoy. No utilicemos el karma como excusa nunca. Gracias. Gracias y bendiciones. Guau, oh, Alberto, ¿eh? qué bonito esto. Todo, todo, todo. Pero esta eh, última idea, yo creo que resume... No sé si resume, porque has dicho muchas cosas, ¿eh? pero creo que es súper importante. Te agradezco de verdad que traigas estos temas, que nos traigas esta nueva visión también, o esta forma también, esta cuestión hacia todo lo que hemos aprendido, y que lo podamos ver incluso en todos los aspectos, ¿no? No solo en lo espiritual, en lo concreto también, y por eso te agradezco de verdad. Tu claridad siempre la agradezco y siempre también el, el amor con el que transmites toda esta información. Y os recuerdo a la audiencia, los enlaces pertinentes de Alberto López, pues acaso no lo no han, no han llegado a captar en la descripción del vídeo de YouTube. Eh, acabamos de tener esta hermosa charla con Alberto López. Seguiremos todavía, nos quedan como dos o tres últimos directos en es, de este especial encuentro de almas. Eh, pueden siempre compartir esta información, este vídeo, para que lo puedan conocer personas cercanas, allegados, eh, a, a, a familiares, amigos, amigas. Eh, y también os invito a que escriban, si pueden, comentarios en este vídeo de YouTube. También Alberto, si tú puedes pasarte por ahí, si hay algún comentario y escribir, te lo agradezco. Y con esto eh, nos despedimos entonces, nos despedimos. Eh, Alberto, ahora te pido que te despidas también, pero os recuerdo, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, nuestro canal de YouTube y en nuestra página de la Televisión para realizar donaciones. Y Alberto, un placer, de verdad, un placer muy grande, seguir escuchando tus palabras, seguir escuchando tu información y, y seguir escuchándote en general. Gracias, gracias a todos, un abrazo enorme. Chao.